Hoy nos vamos al mundo extraterrestre. Vamos a hablar sobre la cronología de la saga Especies, que en España le pusieron el subtítulo de Especie Mortal. Como siempre, tras contar la historia de las películas, tendréis los órdenes de visionado, que aunque no lo parezca, en esta saga también se pueden optar a diferentes versiones. ¡Vamos allá! La primera película se tituló simplemente Especies y se estrenó en 1995, aunque ya estaba pensada en el año 1987. Podemos situar los sucesos de esta primera entrega también en ese mismo año 95. Al principio de la película nos dicen que durante 30 años existe un programa de búsqueda de vida extraterrestre. A este programa se le llama SETI, el SETI. Durante este programa, los científicos de la Tierra envían transmisiones con información sobre la Tierra y sus habitantes, la estructura del ADN, etc., con la esperanza, sí, de poder encontrar vida más allá de la Tierra. Después, reciben transmisiones de una fuente ajena sobre cómo crear combustible sin fin y sin esfuerzo. Por lo tanto, los científicos asumen que esta es una especie alienígena y que además es amigable. Desde una segunda transmisión alienígena, los científicos reciben información sobre un ADN, también alienígena, junto con instrucciones sobre cómo unirlo con el ADN humano. Un equipo de gobierno liderado por Xavier Fitch continúa con el experimento genético que intenta inducir a una mujer, ya que supuestamente la mujer tendría rasgos más dóciles y controlables que los hombres. Uno de los 100 óvulos experimentales produce una niña llamada Syl, que se parece a un humano totalmente normal, pero se convierte en una niña de 12 años en tan solo 3 meses. Los violentos arrebatos de Syl durante el sueño hacen que los científicos la consideren una gran amenaza, así que intentan matarla utilizando gas de cianuro, pero ella sale de su celda de contención y escapa. El gobierno reúne un equipo compuesto por el antropólogo Dr. Stephen Arden, la bióloga molecular Dra. Laura Baker, el telepático Dan Smithson y el mercenario Preston Press Lennox, para encontrar y matar a Syl. Syl crece rápidamente hasta llegar a ser una adulta de 20 años y viaja a Los Ángeles. La fuerza de su cuerpo, la capacidad de regeneración y la inteligencia que tiene hacen que para el equipo sea extremadamente difícil buscarla. Los científicos temen que pueda aparearse con machos humanos y producir descendientes que puedan eliminar a la raza humana. Syl tiene la intención de producir descendencia lo antes posible y mata a varias personas para dos cosas. Una, evitar que avisen a la policía. O dos, usar sus ropas. Syl primero trata de aparearse con un hombre que conoce en un club nocturno, pero al descubrir que es diabético, lo rechaza. El hombre, insatisfecho, trata de violarla, por lo que ella se siente en la obligación de matarle, pinchándole el cráneo con la lengua. Luego trata de aparearse con John Carey, un hombre que conoce después de un accidente de coche. Nadan en la piscina de Carey, donde Syl lo obliga a desnudarse para aparearse, pero él se niega. Este acto es interrumpido por Preston y Laura. Ella mata a Carey transformándose en su forma alienígena, un bípedo mutante con tentáculos en sus hombros y espalda, y huye desnuda a un bosque sin ser vista por el equipo. Ella pretende ser una víctima de violación para secuestrar a una mujer, y así asumir su identidad. Sentada en el coche cerca de la casa de Carey, lee los labios de Fitch, como había hecho antes, al enterarse de su plan de vigilar el club nocturno para su regreso. Allí, ella es vista por Dan, lo que provoca una persecución en coche. Syl finge su muerte al chocar el coche, que había llenado previamente con contenedores de gasolina, en un transformador de alto voltaje, utilizando a la mujer secuestrada como sustituto de su propio cuerpo. Después de cortarse y teñirse el pelo, Syl se siente atraída por Preston, ya que había soñado con él la noche anterior. Después de que el equipo celebra su aparente victoria, ella los acecha en su hotel y no la reconocen. Arden, que está molesto por estar soltero, entra a su habitación para encontrar a Syl esperándole allí. Ella tiene relaciones sexuales con Arden, lo que hace que ella se impregne al instante, bueno, se embarace mejor dicho, y luego lo mata cuando se da cuenta de quién es ella. Dan se da cuenta de que Syl está en el hotel y alerta a Preston, a Laura y al resto del equipo. Se vuelve a transformar, se escapa y la siguen hasta las alcantarillas donde posteriormente mata a Fitz.
Sigil da a luz y Dan encuentra a su descendencia en una caverna detrás de las alcantarillas. La última escena muestra una rata mordiendo uno de los tentáculos cortados de Sil. La rata comienza a mutar en una bestia y ataca a otra rata. Y ya tenemos que hacer un parón, y es que Dark Horse realizó una serie de cómics que se ubicaba después de los hechos de esta película. Esta serie de cómics fue lanzada en el año 97, un año antes de que se hiciera su secuela oficial. Esta serie se puede tomar como canon o no, yo básicamente no la tomaría como tal, sino como una historia aparte y nueva dentro de este universo, pero eso ya lo dejo a vuestra elección. Esta serie de cómics lo complementaban 4 tomos y se titulaba Especies Human Race. Su trama era idéntica a la película original, al igual que en aquella, un híbrido humano extraterrestre se escapa del cautiverio y vaga por el mundo exterior, causando varias muertes en el camino. Y se forma un equipo para encontrarlo y destruirlo antes de que pueda aparearse y producir descendencia. La gran diferencia estaba en la especie en concreto. Si en la película original teníamos a la femenina Sil, aquí tenemos a Kal, su versión masculina, que se supone que es más peligroso todavía que ella, debido a que puede reproducirse y tener descendencia mucho más rápido y simplemente embarazando a varias mujeres. En este cómic solamente pudo engendrar un hijo y no funcionó bien, ya que murió al poco de nacer. Como digo, podéis tenerlo como canon o no. Vamos a pasar. Volvemos a las películas, y es que tengáis en cuenta o no la historia del cómic, en el año 1998 se estrenó Especies 2, que realmente es como una adaptación de ese cómic, pero con muchos cambios. Vamos a ello, los hechos de esta entrega ocurren 3 años después de la original, por lo que también se sitúa en el año 1998, como su fecha de estreno. Aquí, el comandante Patrick Rose dirige una misión tripulada a Marte. Las muestras de suelo recogidas por el equipo de astronautas de Patrick contienen, sin saberlo, una sustancia extraterrestre que se descongela en su cápsula debido a la diferencia de temperatura y los contamina, causando una brecha de contacto de 7 minutos con el control de la misión. Aparentemente, sin efectos negativos posteriores, los astronautas regresan a la Tierra para la celebración pública. Solo un excientífico institucionalizado, el Dr. Crowland, reacciona a su regreso con pánico violento. Mientras tanto, la doctora Laura Baker ha creado un clon de Sil llamado Eve, cuyo ADN alienígena se suprime para hacerla más dócil. Su equipo realiza experimentos con Eve con la esperanza de encontrar una manera de combatir a las especies alienígenas en caso de que alguna vez regrese a la Tierra. Cada experimento no tiene éxito ya que la biología de Eve se va adaptando. A su regreso, a Patrick y su equipo se les dice que se abstengan de la actividad sexual durante 10 días. Patrick no tiene en cuenta este consejo y tiene un trío con 2 hermanas después de una recaudación de fondos. Durante el sexo con la segunda mujer, comienza a brotar tentáculos. La mujer nota su transformación mientras acaricia su cuerpo y se horroriza al verlo, con lo que intenta liberarse de sus garras. Ambas hermanas experimentan embarazos acelerados, que culminan cuando los niños medio alienígenas de Patrick explotan violentamente desde el abdomen. Patrick esconde ambos cadáveres y sus hijos en rápido crecimiento en la propiedad de su padre, el senador Judson Ross. Al día siguiente, Patrick le dice a su padre que no puede recordar los eventos de la noche anterior. El senador Ross indica que conoce el comportamiento de Patrick y le dice que se centre en sus objetivos políticos. Los científicos que examinaron a Patrick descubren que algo anda mal con su muestra de sangre y tratan desesperadamente de ponerse en contacto con Crowell. Sin embargo, Orinsky es emboscado y destripado por algo formado por la sangre de Patrick. Laura descubre que el ADN en las heridas de Orinsky es distinto al del de Eve, lo que lleva al coronel Burgess, el supervisor militar a cargo de este proyecto, a reunirla con Press Lennox para contener la nueva amenaza. Press y Laura buscan a Cromwell, el exprofesor de Orinsky, y descubrió que la especie alienígena había atacado y destruido a Marte en la antigüedad. Debido a sus temores de que el ADN extraterrestre pudiera permanecer en Marte para infectar a cualquiera que visitara el planeta en el futuro, Cromwell instó al gobierno a abortar la misión, pero fue institucionalizado para silenciarlo permanentemente.
Press y Laura identifican a los astronautas de Marte como los principales sospechosos. Incapaces de encontrar a Patrick, persiguen a los otros astronautas, Ayn Sampass y Dennis Gamble. Llegan demasiado tarde para evitar que Ayn tenga relaciones sexuales con su esposo, lo que resulta en su impregnación con hijos híbridos. Una criatura parecida a un tentáculo brota del abdomen de Ayn y mata a su marido antes de que Press y Laura logren matarla. Mientras tanto, un segundo equipo de agentes localiza y examina a Dennis, pero confirma que no está infectado. Laura descubre que el ADN híbrido de Ayn no coincide con eso de las heridas de Orinsky, lo que significa que Patrick es el asesino. Mientras tanto, Patrick tiene relaciones sexuales con su novia, resultando en su muerte por el nacimiento de otro hijo híbrido. Horrorizado por causar su muerte, Patrick intenta suicidarse con una escopeta, pero el ADN alienígena regenera su cabeza y lo devuelve a la vida con el impulso de aparearse con tantas mujeres como sea posible. Dennis es testigo de esto y le dice a Press y Laura lo que vio, recordando lo que sucedió en la cápsula y uniéndose a ellos en su misión. Patrick comienza a impregnar a tantas mujeres como puede, ocultando a sus víctimas y hasta 20 niños en la propiedad de su padre. Se le ordena a Laura que active el ADN alienígena de Eve para que pueda rastrear telepáticamente a Patrick, pero esto la hace volátil y fortalece sus instintos alienígenas. Patrick se rinde ante Press y Dennis después de intentar violar a una mujer, después de lo cual se da cuenta de Eve. Lo llevan al laboratorio a pesar de sus sospechas. Cuando Patrick es llevado bajo custodia, Eve muestra signos de estar en celo. Patrick exige que Laura abra el celular de Eve y casi la mata cuando ella se niega, pero Press y Dennis lo expulsan con un arma gaseosa especial. Burgess enfrenta a Ross con pruebas de la infección de Patrick y exige ayuda para detener a Patrick. Sospechoso de que Patrick será asesinado, Ross deduce que está en la propiedad y se disculpa por haber tratado a su hijo con tanta frialdad. El lado humano de Patrick regresa brevemente, pero mientras abraza con lágrimas a su padre, el ADN alienígena se reafirma violentamente y mata al senador. La muerte de Ross destruye por completo la humanidad de Patrick y él ayuda a sus hijos híbridos a convertirse en capullos. De vuelta al laboratorio, Laura descubre que Dennis no estaba infectado porque es portador de la enfermedad de células falciformes, ya que la especie carece de inmunidad contra las enfermedades genéticas humanas. Mientras planean armar esta debilidad, Eve sale de su confinamiento para encontrar a Patrick. Press, Laura y Dennis la persiguen, con Burgess y los militares que también la siguen. En el cobertizo, matan a la descendencia de Patrick, mientras que Eve y Patrick se transforman en sus formas extraterrestres y comienzan a aparearse. El apareamiento se detiene cuando Press y Dennis intervienen, permitiendo que Eve se libere. Patrick vence a Eve, realizando una felación, aparentemente matándola. Press lo empala en la espalda con una horquilla cubierta por la sangre de Dennis, causando que Patrick se desintegre y muera. Los escoltas militares de Press, Laura y el lesionado Dennis se alejan. El cuerpo sin vida de Eve está en una ambulancia, pero poco después, su matriz comienza a hincharse rápidamente, lo que indica su supervivencia e impregnación de Patrick, mientras que uno de sus hijos más jóvenes, que de alguna manera sobrevivió, observa. Cuando la pantalla se pone negra, el útero de Eve estalla y se escuchan sus gritos. Y vamos con la tercera. Esta entrega se estrenó directamente por el canal Sci-Fi. Se lanzó el año 2004, pero sus hechos ocurren horas después de los eventos de la segunda película, por lo que se sitúa también en el año 1998. La película empieza en la ambulancia, donde terminamos la anterior entrega, que estaba transportando a Eve sin vida, y parece que se ha perdido. Pero cuando el copiloto intenta llamar por radio a sus superiores, el conductor se detiene y lo detiene a punta de pistola. Son emboscados por el niño alienígena mestizo que se esconde en la camioneta, que mata al copiloto con su lengua. El conductor descubre tanto al mestizo como a una Eve, que ahora está viva, en la parte trasera de la camioneta. El alien mestizo estrangula a Eve hasta que ella da a luz a un extraterrestre recién nacido, con el que el conductor huye. El agente del gobierno, Wasatch, ordena una autopsia, descubriendo el embarazo de Eve, y luego quema el cuerpo. El conductor, el Dr. Abbott, regresa a su trabajo habitual como profesor de bioquímica en una universidad, donde enseña su creencia de que está mal decidir si una especie debe vivir o debe morir. Él cría al hijo de Eve en su casa, y durante algunos meses se ha convertido en una niña que llama Sara. Una noche en su oficina, Abbott es visitado por el mestizo de la camioneta, que ha envejecido dramáticamente y está gravemente enfermo.
Antes de decaer y morir parcialmente, el mestizo exige ver al hijo de Eve y le revela a Abbott que hay otros mestizos que padecen enfermedades similares. Sorprendido por estos eventos, Abbott se acerca a Dean, uno de sus estudiantes cuya financiación para un proyecto de planta de energía experimental está en peligro, y le pide ayuda para perfeccionar el ADN alienígena y así salvar a la especie. A cambio, Abbott le promete a Dean una parte de los fondos o premios que su trabajo reciba. En ausencia de Abbott, Sarah sufre una metamorfosis que la convierte en una mujer joven. El superior de Abbott, el Dr. Turner, llega a la casa en busca de Abbott y se encuentra con Sarah, quien inicialmente intenta seducirlo, pero después lo rechaza cuando siente imperfecciones en sus genes. Él intenta violarla y Sarah lo mata. Sarah se va a buscar un compañero mientras que Abbott descubre la evidencia de su transformación y se deshace del cuerpo de Turner. Sarah finalmente se conecta con otro mestizo pero descubre sus enfermedades y también lo rechaza. Cuando Abbott y Dean continúan sus experimentos en Sarah, Dean comienza a vincularse con ella. Abbott informa a Dean sobre el proyecto Athena del gobierno, que creó a Syl en la primera película y la herencia de Sarah como hija de un astronauta infectado con ADN alienígena e Eve, el clon de Syl. El mestizo que Sarah rechazó irrumpe en el laboratorio, hiere mortalmente a Abbott e intenta impregnar a Sarah, pero es asesinado por gas clorhídrico que Abbott aplica sobre el laboratorio. Dean reflexiona sobre si continuar el trabajo de Abbott y Sarah le insta a que salve a su especie. El compañero de habitación de Dean en la universidad, Hastings, descubre un sitio web publicado por una mujer llamada Amelia que quiere salir con bioquímicos. Después de husmear en las notas de Dean, las envía a Amelia, quien acepta reunirse con él. En el camino, Amelia, que es otra raza mestiza, tiene relaciones sexuales y asesina a un empleado de una gasolinera que intenta violarla. En el campus, ella siente a Sarah y secuestra a Hastings, llevándola a la casa de Abbott. Amelia y Sarah obligan a Hastings a trabajar en perfeccionar el ADN alienígena utilizando la biología más pura de Sarah para salvar a los mestizos y crear parejas de apareamiento perfectas para ellos. El agente Wasatch, cuyo equipo también supervisó el sitio web de Amelia y descubrió su conexión con el proyecto Athena, recoge a Dean y lo ayuda a salvar a Hastings. Dean, Hastings y Wasatch huyen a la planta de energía experimental de Dean con Sarah y Amelia en su búsqueda. Mientras intentan mantener los huevos cosechados de Sarah lejos de ellos, los tres deciden intentar atrapar a Amelia y Sarah en el núcleo de la planta, pero esta táctica corre el riesgo de causar un desastre catastrófico. Dean deja caer los huevos en el centro, lo que lleva a Amelia a intentar matarlo, pero Sarah la ataca y también la lanza al centro. Dean, Hastings y Wasatch logran cerrar el núcleo a tiempo para evitar un colapso, pero al parecer, Sarah también cae en su muerte. Más tarde, Hastings visita a Dean en la casa de Abbott y descubre a Sarah y a un niño extraterrestre más joven. Dean revela que realmente logró poner a salvo a Sarah antes de sellar el núcleo de la planta y luego completó el ADN alienígena refinado para hacer una pareja para ella para que no estuviera sola. Dean le pregunta a Sarah por qué lo salvó de Amelia cuando no había razón para hacerlo. Ella no responde, pero está implícito que ha venido a cuidar de él. Una vez que el compañero de Sarah ha envejecido, Dean y Hastings los ven al mundo, y Dean tranquiliza al nervioso Hastings al revelar que se aseguró de que el compañero de Sarah fuera estéril, evitando que así puedan reproducirse. Hasta aquí sería el canon de la saga, compuesta por esta trilogía. Existe otra película más, de la que hablaré a continuación, pero no es secuela ni está vinculada a los hechos de esta trilogía, sino que digamos que es una película aparte. Esta es Especies de Awakening, o Especies El Despertar. Fue estrenada en el año 2006, también por Sci-Fi, y la película se centra en Miranda Hollander, una joven hermosa e inteligente. Ella es profesora universitaria y vive con su tío Tom Hollander. Este tío trabaja en un museo y la adoptó después de que un accidente automovilístico matara a sus padres. Miranda puede leer libros con solamente tocarlos sin necesidad de abrirlos. Ella cree que ha vivido con su tío desde que sus padres murieron en un accidente cuando era un bebé. Después de su cumpleaños se desmaya y es enviada a un hospital local. Tom es notificado por la policía. Cuando Miranda llega al hospital se transforma en una forma extraña y mata a varias personas. Cuando Tom finalmente llega al hospital, a la mañana siguiente encuentra cuerpos por todas partes.
Él localiza a Miranda, le inyecta hormonas humanas y comienza a conducirla a México. En el camino a México, Miranda despierta, preguntando por la causa de su enfermedad. Tom le dice a Miranda que ella es el resultado de un experimento que combinó ADN humano y alienígena, un experimento realizado con su amigo Forbes McGuire, mientras ambos aún estudiaban en la universidad. Tom le ha estado inyectando hormonas humanas desde su infancia para suprimir su ADN alienígena, por lo tanto nunca entró en una etapa de capullo y envejeció como si fuera una humana normal. Sus padres nunca existieron, eran solo una ficción creada por Tom para ayudar a construir la supuesta vida normal de Miranda. Tom además explica que él y Forbes se separaron debido a las diferencias de opinión sobre su visión de su creación. Cuando llegan a México, Miranda descansa en una habitación de motel mientras Tom pasa el día buscando a Forbes. Después de algunos incidentes, Tom y Miranda encuentran la casa actual de Forbes. Él ahora vive con su reciente experimento llamado Azura, otro híbrido de ADN humano y alienígena que también sirve como su asistente y como su amante. Además, ella es estéril para prevenir la descendencia. Forbes apoya su experimento creando facsímiles medio alienígenas de mascotas y familiares muertos. Forbes comprueba la condición de Miranda y encuentra que ella ha llegado al final de su vida útil y que morirá en unos días. Sus cambios a la forma alienígena son la forma en la que su cuerpo está luchando, ya que su forma humana tiene un sistema inmunológico que es mucho más débil. La única forma de negar la muerte es inyectando ADN humano fresco en Miranda. Miranda no va a permitir que eso suceda cuando se dé cuenta de que resultará en el sacrificio de otro ser humano. Es decir, tienen que matar a otra persona para conseguir ese ADN fresco. Una vez más, Miranda queda inconsciente. Tom va en busca de un donante, entre comillas, y es asaltado por una mujer en el proceso. Azura entonces incapacita al asaltante y los dos lo llevan de vuelta al laboratorio de Forbes. Sin embargo, Miranda comienza a actuar de forma extraña, bromeando sobre tener sexo con Azura. Tom revisa su sangre cuando ella lo invita a emborracharse y tener relaciones sexuales en su habitación de hotel. Él le dice a ella que descanse, creyendo que ella está delirando por ese procedimiento. Ella se va en un suspiro. Tom encuentra que Forbes hizo un trabajo descuidado. Las hormonas de Miranda son inestables, lo que hace que su lado extraño se vuelva cada vez más dominante. Dirigida por su deseo sexual extraterrestre, Miranda logra seducir al posadero, otro híbrido. Sin embargo, ella lo mata a mitad del proceso al descubrir que es estéril. Ella va a un bar para parejas y al ver que una cantante con un provocativo vestido rojo está recibiendo mucha atención, se cuela detrás del escenario, intimidando a la cantante para que renuncie a ese vestido. Tom desea sedar a Miranda para que puedan arreglar el desequilibrio en su ADN. Forbes le da una dosis casi letal para usar, pero advierte que es una criatura 100% pura. Para empeorar las cosas, Miranda ya no es estéril gracias a las nuevas células madre. Investigando una iglesia, Tom es atacado por Azura. Ella está enfadada porque su llegada cambió las cosas. Se las arregla para noquearla dejando caer una gran cruz sobre ella, dejando que Azura sane y recupere la conciencia. Forbes rastrea a Miranda en un almacén abandonado, donde se desnuda. Miranda revela que Forbes ha querido tener sexo con ella desde que se conocieron. Ella le aprieta la mano para hacerle caer el sedante. Forbes cede a su lujuria, permitiendo a Miranda despojarlo. Ellos copulan para su grado. Una vez que terminan, Miranda cambia a una forma extraña y envía su lengua por la garganta de Forbes, matándolo. Tom los encuentra más tarde, apenas compadeciéndose de Forbes. Tom lleva a Miranda a la casa de Forbes, donde descubre a través de rayos X que una nueva criatura está creciendo rápidamente en su vientre. Miranda dice débilmente que su humanidad se está muriendo y que no quiere ser una alienígena pura. Desafortunadamente, Azura regresa en forma extraña. Tom se ve obligado a luchar contra ella. Justo cuando Azura tiene a Tom acorralado, Miranda la ataca y aparentemente mata a Azura. Sin embargo, Azura se levanta de nuevo y hiere a Miranda antes de que Tom mate a Azura con una escopeta. En forma humana, Miranda agradece a Tom por dar su vida antes de morir. En la escena final, un Tom entristecido enciende todos los quemadores de gas y los tanques de la casa y se va. La casa explota y Tom se aleja cuando termina la película. Hasta aquí sería la historia de todas las películas de esta saga. Antes de pasar a los órdenes, vamos con las historietas que se crearon fuera del cine. Ya hemos comentado Human Race. Además de eso, Seal volvió en cómics en unos tomos titulados Especies Special,
lanzado en 2005. No es canon con las películas, pero vuelve a contar con Seal como especie protagonista. También tenemos el cómic Especies, que simplemente es la adaptación oficial de la película, también por Dark Horse. Vamos con los órdenes de visionado. En primer lugar, por orden de estreno, Especies 1995, Especies 2 del 98, Especies 3 2004 y Especies 4 2007. Después tendríamos el orden con la trilogía, Especies, Especies 2 y Especies 3. Si queréis, a esta trilogía podéis añadir también el cómic Especies Human Race, pero vamos, que es opcional y yo no lo recomiendo. Podríamos tener un universo alterno basado en la franquicia, incluyendo solo Especies 4, o bien un mix con la trilogía original, dejando como opcional el cómic y como spin-off de la saga, la cuarta película. Ahora es vuestra opción elegir la que más os guste. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.